Después de un día de descanso, los celestes realizaron este sábado una tarea en dos turnos. La sesión matinal incidió en la parte física, mientras la de la tarde basaron su tarea en aspectos técnico-tácticos. ¿Jugar rápido para que se asfixie el rival? Esa es la idea, ¿no? Sabemos que a veces aquí los equipos brasileños, argentinos, le cuesta más. Y tenemos que aprovechar la localía y asfixiarlo, ¿no?, de entrada. Este miércoles la Academia recibe al Sao Paulo en cotejo de vuelta de la Pre-Libertadores de América. Los celestes tienen la dura misión de revertir la goleada que recibieron en el Morumbí. Bolívar deberá convertir 6 goles si es que quiere pasar a la otra instancia de este torneo internacional. ¿Qué no debe equivocarse Bolívar para remontar el 5-0? No, creo que tratar de convertir las opciones que tengamos de gol y nada antes de los 20 minutos creo que nos vendrían bien con convertir 1 a 2 goles, ¿no? La propuesta de Bolívar será de mucha dinámica y velocidad para ahogar al rival. Un gol tempranero ayudaría a las pretensiones del cuadro celeste. ¿Quisiera el rival? Sí, es la idea, tratar de correr bastante, presionarlos para que podamos hacer un buen partido y sacar diferencia. El técnico Miguel Ángel Portugal es probable que presente a 3 delanteros para el cotejo ante los brasileños. William Ferreira, Gerardo Yeserote y Juan Carlos Arce podría ser el tridente de ataque. ¿El marcador es abultado? ¿Esto presiona más? Sí, es difícil remontar un 5-0, pero bueno, como decimos, nada imposible, así que vamos a tratar de ir en busca primero de jugar muy bien y de buscar un resultado que de a poco nos pueda llegar a esos 5. El plantel celeste recién se concentrará a partir de este día martes y esperará el horario del compromiso ante el Sao Paulo de Brasil. Tratar de